Hello, hello, my friends. Si quiere conocer el nuevo módulo de Color FX de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, brothers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3. Este ya tiene la actualización de enero del 2019, que es la versión 8.3, 64 bits, B4742. La función que voy a explicar solamente está en esta función porque es algo nuevo. Las personas que de pronto no han actualizado su Virtual DJ, los invito a que lo actualicen. Deben tener acceso a las actualizaciones prontas de Virtual DJ. Ya tengo un video en el canal de cómo se debe hacer esto. Entonces los invito a que, si no saben cómo hacerlo, busquen mi video en el canal. Está en la lista de Así es Virtual DJ 8. Y configuren para que apenas salgan con actualizaciones, las tengan de primera mano. Entonces, la sección de Color FX. Vamos a primero aclarar qué es la sección de Color FX. Esto es tomado de muchas mesas de mezclas, tanto de Pioneer como de Denon, como Numar, que traen una sección de Color FX. ¿Sí? Vamos a ver, abrir esta imagen, pues para de pronto aclarar un poquito que quede mejor explicado. ¿Listo? Acá normalmente tenemos el filter. Aquí dice color, ¿cierto? En Virtual DJ, aquí es la sección de el efecto filter. ¿Listo? Pero en las mesas normales, este botoncito sirve para manipular los Sound Color Effects, que así es que lo llama ejemplo Pioneer. ¿Listo? Entonces, cada vez que activamos uno de estos efectos, con este botoncito vamos a poder ¿qué? Manipular este efecto. ¿Listo? Aquí pues ya está la otra sección de efectos que más adelante pues explicaremos, pero lo que quiero es que tengan referencia es a esto. Aquí se activan los Sound Color Effects y aquí se pueden modificar o modular. ¿Listo? Virtual DJ pues ya también con las últimas controladoras que ya vienen también con este tipo de sistema, ha querido no quedarse atrás y también ha implementado el sistema de Sound Color Effects. ¿Cómo podemos tener acceso a los Sound Color Effects? De dos formas. La tradicional es que sigue siendo un efecto natural o nativo que trae Virtual DJ. Los podemos ejecutar desde aquí. Pero aquí tendríamos que seleccionarlos, activarlos y modificarlos. Cuando los tenemos acá, simplemente es modificarlos para poder ejecutarlos, para poder sentir las variaciones. En la perilla no hacemos clic, hacemos clic abajo. Por lo menos aquí dice espiral, damos efecto y aquí no aparece. Efectos de color deck 1. Para cada deck es independiente. Deck 2. ¿Listo? Entonces, ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 son Color Effects. Que los tenemos a la mano acá o también los tenemos acá. ¿Listo? Simplemente que aquí pues ya se combina con otro tipo de efectos. Aquí ya están, digamos que filtrados los Sound Color Effects solamente. ¿Listo? Entre ellos tenemos el cut, distorsión, echo, flanger, filter, Mobius, Noise, Loop Roll, Pitch, Reverb y Espiral. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente lo seleccionamos y él nos cambia. Y cuando estemos o cuando deseemos ejecutarlo, simplemente es modificar mediante la perilla y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Seleccionamos y ejecutamos en la perilla. ¿Listo? Pues para que quede como más claro y para que vean más o menos los efectos,
Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Vamos a bajarle aquí el máster. Dios quiera, recen, crucen los dedos para que YouTube no nos vete este video. Ahí vamos. Ok, como ya pudieron ver, al personalizar nosotros los efectos aquí en esta sección, pues automáticamente también cambian acá. Entonces, si de ejemplo el noise lo sentimos muy fuerte, podemos entrar aquí a configuración y bajar el volumen del noise, que es un ruido limpio. ¿Listo? Para volver a cero, simplemente hay que dar doble clic en la perilla, para que el efecto nos vuelva a cero. Cuando la perilla está en el medio, está en cero, aquí en las 12 del reloj, el efecto es nulo. Ya si lo giramos hacia la derecha o hacia la izquierda, se va a generar un efecto. Y dependiendo del effect color que tengamos activado, pues va a tomar algunas características o va a tomar otras características. ¿Listo? Entonces, ya lo saben, esto es como para que quede más a la mano. Va a haber un segundo video sobre este tema. Vamos a intentar de
configurar estos efectos para que por medio de la controladora queden atados a los pads. ¿Listo? Entonces, esto pues aquí como para las personas que utilizan el computador, pero se puede también por medio de los pads. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.